Aquí estamos con el Brody, nuestro amigo Alejandro Ayala. Aquí estamos pues transmitiéndoles. Va a empezar el partido entre el Florencia y el San Marco. Pónganse atentos, va a ser un partidazo. Un partidazo por acá, desde el Pecos Bar. Desde el Pecos Park, por acá ya vemos que se están alistando pues ambas escuadras. Por acá tenemos enfrente de mí también a nuestro amigo, colega y el cronista de Lugo para esta narración en vivo, y todos ustedes van a estar contentos porque van a estar escuchando algo de nuestros protagonistas, de los titulares del fútbol de Phoenix y su área metropolitana. Así es que su servidor y amigo de siempre, Luis Lim de Go Campeones. Hoy nomás allá ya están al tiro como caballos de carrera ya los del San Marcos. Así es de que en esta final de la Liga Gladiadores de América vamos a entrar en acción ahorita. También allá están los del Florencia. ¿Quién es el coach del Florencia? ¿El mismo señor? La Ñanga. Saludos para la Ñanga. Y también, ¿y el del San Marcos? Valdivia, el negro. Valdivia, alias el negro. Así es de que, pues, mientras tanto, yo, servidor amigo de siempre, Luis Lim de Go Campeones, me voy a salir de la cancha porque ya esto parece que ya va a empezar, se va a comenzar, pues, las acciones. Y vamos a ir allá con nuestro colega y amigo, el señor de la crónica, el maestro de maestros, pues, Sammy, no me acostumbro a decirle Sammy, pero pues ya le vamos a decir Sammy Sandoval. Así es de que, para que vean acá, aquí estamos. Bueno, estamos listos ya para llevar a cabo la gran final de la Liga Gladiadores de América. Estas son las alineaciones para este partido, la gran final. San Marcos, comandados por José Bernal Manda, en la portería con el número 1, Atavo. En la defensa, el número 84, Nicho. El número 5 le pertenece a Leonel. El número 6 lo calza Lupe. Con el número 20, el Alex. En la media cancha, formada por Agustín, el número 10. El 89, Quique. Diego portando la playera 17. Y Félix, el número 15. En la parte alta para rematar, Arturo, el número 11. Y José, el número 23. Esa fue la alineación de San Marcos. Ahora, la alineación de Florencia. En la portería, Juan con el número 1. Los defensas son Jaime Luna con el número 4. René calzando el número 3. Joel, el número 5. Pablo con la camiseta número 20. La media cancha con Kevin, número 16. Luis portando la playera número 11. Jairo, el 10. Y César con la 14. En los delanteros, el número 30 le pertenece a Jonathan. Y el número 23 es de Cristian. Dirigidos por Edgar Luga, la Ñanga. La Ñanga. Y los árbitros del partido, el árbitro central, Pedro Takemashka. Nos ha asistido por Cristóbal Jerónimo y Gerardo Martínez. Bien, pues, y pues listos, porque ya estamos arrancando el partido. Gracias por acompañarnos a través de la transmisión de Luis Go Campeones García, a través del Facebook Live, para que viva esta gran final y pueda disfrutar todo lo que se vive y el momento, cada una de las acciones que se viven en este partido. El equipo de San Marcos y el equipo de Florencia. Y arranca el partido. Y movió al fondo, reventando desde el fondo el equipo de Florencia. Recupera San Marcos, que la tiene este 1-20, Alex, abriendo por el costado derecho. Y viene la salida lenta, Alex nuevamente tocando hacia el frente. Equivoca el pase y se viene ahora el equipo de Florencia. El trazo hacia el frente, el corte defensivo al borde del área grande. La pelota que se juega todavía. Allá la tenía el número 10 de San Marcos. El caso de Agustín es falta y rápidamente pone en circulación. Arranca Diego Fortuna, la paradera izquierda pegada a la banda. Encara la marca, engancha hacia el centro, levanta la cabeza. Tocando la pelota al arribo de este número 89. Quique, que se anima al disparo. La pelota queda al borde del área grande. Y hay una infracción, dice el árbitro Pedro Catemashka. Es favorable para Florencia, que viste esta mañana rica aquí en la ciudad de Tempina, camiseta roja con mangas azules. Mientras tanto, el equipo de San Marcos, todo de negro. Y vamos a sacar del fondo la pelota que tiene en posesión del equipo de Florencia. Marcos ya se inscribió para la Copa Arizona. Y bueno, también invitarlos para que la Copa Arizona viene próximamente
el 17 y 18 de marzo. El equipo de San Marcos ya es uno de los equipos que estará formando parte de los equipos. También el FC Páscuaro. Y el FC Páscuaro también, otro equipo que ya se encuentra. Lagos Páscuaro. Lagos Páscuaro, otro equipo que se encuentra ya instalado para participar en la Copa Arizona. No se lo pierda, 17 y 18 de marzo. Aquí se viene San Marcos tocando del fondo, viene la salida por el costado izquierdo. La pelota que la deja correr, se viene tocando el defensa Lupe que tiene hacia el frente. Allá se viene San Marcos, tres cuartas partes de la cancha y por izquierda. Viene Arturo, se quita la marca. Arturo que la tiene, Arturo que toca la pelota al centro. Hacia el 89, Quique abre por izquierda. Pelota que tiene Diego. Diego, abriendo por el costado derecho, puede levantar el servicio. Dos esperan el servicio, segundo palo. La pelota parece larga, Pablo en el fondo. No quiere problema, lo manda al costado. Tiro de esquina, punta izquierda. Favorable para el equipo de San Marcos. El equipo, por cierto, el equipo de Florencia terminó como primer lugar. Una sola derrota que tuvo a lo largo de la temporada. Pero San Marcos tampoco se quedó atrás. Segundo lugar, dos derrotas en la temporada. Así llegan a esta gran final. Y disputándose el campeonato de la Liga Gladiadores de América. Tiro de esquina por el sector izquierdo. Aquí se viene San Marcos a primer palo. Palomita para rechazar la pelota. Allá le queda Diego que tiene todavía la pelota. Diego la pisa, la esconde. Tiene cuatro a la marca. Bien retrocede, pero equivoca el pase. Y se viene tocando Cristian. Cristian arranca por toda la pradera izquierda. Tiene marca, puede haber contra. Cristian levanta el pelotazo. Largo, 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 largo. Sin problemas, Tavo queda con la pelota. Buen intento de servicio, demasiado cerrado. Y sin problemas, el arquero del equipo de San Marcos salió jugando. El pelotazo fue elevado, pero fue corto. Ya recuperó el equipo de Florencia. A la mitad de la cancha regresa la pelota. En la apertura por el costado izquierdo. Aquí se viene Diego, que tiene pradera por desbordar. Hacen enganches hacia el centro. Le van a cerrar la marca. Filtra la pelota hacia el frente. Arranca Arturo, que llega a línea final. Levanta el servicio. Pero había fuera de lugar. Había fuera de lugar. Y nos emocionen. Posición adelantada en las aproximaciones primeras del partido por parte del equipo de San Marcos. Bajito hace rato de allá. Y se vería ahora para despejar el pelotazo largo a la mitad de la cancha. Allá la pelota es dividida. Aquí se viene San Marcos tocando la pelota por Diego. Diego que la tiene ahora. La pisa, la esconde, retrocede. Y en jugada de seguridad hacia atrás. Aquí la tiene este número 14. Tocando la pelota, la protección a la mitad de la cancha. Allá aparecía Agustín. Marca apretada por parte de este número 30, Jonathan. Tocando, ya recupera el equipo de Florencia. La tiene Jonathan, se da la vuelta. Sigue Jonathan, le cierran la marca. Le sacan la pelota limpiamente. Viene del fondo el revente por parte de Lupe. El sector derecho, en la esquina ya pelearla con todo José. José que la pelea a la marca. Viene Jaime Luna. La pelota no abandona el terreno de juego. Finalmente sí lo hace. Y es favorable para San Marcos en tres cuartas partes de la cancha por el costado derecho. El saque lateral, San Marcos se anima un poco más en el inicio del partido, disputando esta copa que tenemos aquí en la mesa. En la mesa de co-campeones, una hermosa copa que se la llevará el ganador de este partido. El saque lateral por el costado derecho. Allá en la esquina retrocede San Marcos. Puede levantar el servicio. Tiene dos a la marca. El enganche hacia afuera por parte de Félix. Félix trataba de desbordar. La pelota es rechazada al fondo. Se viene saque lateral que San Marcos rápidamente cobra. Allá hacia el frente la tiene José que levanta el servicio. La pelota quedaba a la deriva. Ahí estaba Juana tocando y rechazando la pelota. En la aproximación que San Marcos rápidamente aprieta. La tiene el número 11, Arturo. Arturo que trataba de desbordar, ya rechaza la pelota el equipo de Florencia. Y se viene tocando ahora el equipo de Florencia. Aquí la tenía Jonathan, la pelota finalmente abandona el terreno del juego por la lateral de la derecha. Favorable todavía para el equipo de Florencia, que quiere sacar ahora el pozo, buscando al frente a donde parecía Cristian, el fondo de la saga defensiva de San Marcos. Aquí se viene tocando ahora Lupe. Lupe tocando hacia atrás ahora. En el fondo, con la tranquilidad de San Marcos, vaya forma de pisar la pelota por parte de Nicho con tranquilidad y dejándosela a todos al arquero Tavo. Y se viene tocando para este número 20, Alex, el defensa por el lateral de la derecha. Aquí se viene Alex con cabeza levantada. Puede levantar el cambio de juego, se va a animar con un cambio de juego largo. La pelota que va a ser cortada por parte de Kevin. Hacia el frente, pelota que viene en el fondo, aparece Nicho, se la deja en corto para Tavo. Y sale jugando rápidamente por el costado derecho, se viene San Marcos. Allá viene tocando la pelota. Y arranca el número 15, se la deja en corto pegado. Allá se la dejaba bien. El equipo de San Marcos buscando prolongar al frente para José. Deja correr la pelota, sigue José, enganche hacia el centro. Encara la doble marca, se frena ahora.
Le llegan tres ahora y le van a robar la pelota. Sin esquiva se apoya, lo hace bien. Se apoya atrás ahora. El equipo de San Marcos buscando por el costado derecho. Vaya que muerde la marca el equipo de Florencia y esto gana. Recuperar la pelota y se viene tocando ahora. Aquí se viene Florencia a la mitad de la cancha y por el costado derecho. Aquí se viene Jonathan, pierde la pelota con la marca fuerte que le hacía Diego. Barrida abajo, no hay falta. Se viene Diego. Diego pasando a la mitad de la cancha por el costado izquierdo. Levantaba, filtraba la pelota hacia el frente. El rechace que le queda realmente a Diego y al fondo rechaza la parte de Florencia. Y la pelota que viene hacia el otro lado. Aquí se viene Jonathan. El 23 pelea con todo nicho, mete la pierna y alcanza a sacar la pelota y desarmar en la ofensiva. La pelota está en el segundo piso, la baja ahora el equipo de San Marcos que tiene por el costado derecho. Allá se venía tocando tranquilamente Félix, que le da toda la vuelta, le abre el espacio, levanta la cabeza y sale jugando limpio en propio terreno, dejándosela ahora para el número 10, Agustín. Agustín que tiene la doble marca, busca por izquierda, busca por derecha y se apoya hacia atrás. Buena jugada ahora hacia el centro, que intercepta bien el equipo de Florencia y la pelota va hacia el frente largo buscando a Jonathan. Y sin problemas, allá se va a quedar Tavo con la pelota y la tranquilidad tiene para salir jugando para el costado izquierdo para Lupe. Con toda la tranquilidad, los primeros minutos de esta gran final que usted vive y disfruta a través de Luis Go Campeones García. Podrá ver todos los antecedentes, todo lo que pasa en Luis Go Campeones García, todo lo que pasa en las ligas alrededor y todo lo ancho y lo largo del Valle del Sol. Aquí se viene San Marcos tocando la pelota. Agustín mete la pelota hacia el frente. La pelota rechazada del fondo por parte de Florencia, que va a caer a la mitad de la cancha en posición de los negros. Se viene tocando ahora Alex Sadis, que la tiene. Se la deja en corto a la derecha, donde aparece Félix. Y Félix retrocede, tocando ahora por toda la pradera derecha. Viene el equipo de San Marcos triangulando, pero ya roba ahora el equipo de Florencia, que se viene tocando a Luis, el número 11. Aquí se viene ahora Jonathan, que rápidamente pierde la pelota y se viene San Marcos y se viene con el pelotazo largo al área, filtrado, sale el arquero, Juan, y revienta de punta y para arriba la pelota, queda afuera del área. Se viene Nicho tocando hacia el frente, hacia el costado izquierdo, arranca ahora Diego, que tiene la pelota dentro del área. Y tranquilo en el fondo, Juan se queda con la oportunidad. Más peligrosidad en los primeros minutos del partido por parte del equipo de San Marcos. Aquí se viene Florencia tocando. Allá viene desde el fondo, con la tranquilidad, buscando tocar la pelota. El equipo de Florencia buscándose, metiéndose en la mitad de la cancha. Aquí la tenía Kevin hacia el costado izquierdo. Ya pierde la pelota y se viene tocando Alex. Hacia atrás ahora apoyándose. Aquí la tiene Lupe. Lupe atrás se apoya en Tavo. Y Tavo con toda la tranquilidad del mundo para salir jugando. No hay presión por parte de Florencia. Hasta casi llegando a la mitad de la cancha, todo ahí está. Espacio de terreno tiene San Marcos para pensar y ver por dónde va a atacar. Aquí se viene tocando ahora Alex, que tiene la pelota hacia el frente, se la deja ahora para Quique. Quique pierde la pelota por una falta que marca el árbitro del partido, el señor Pedro Catemashka. En tres cuartas partes de la cancha por el costado derecho y es favorable para el equipo de San Marcos. Ya puede caminar mejor, ¿verdad? En tres cuartas partes de la cancha, atención, puede haber peligro. Se viene San Marcos para cobrar a Alex en defensa o en su defecto Quique, Alex o Quique. Perfilado Alex, viene el servicio. La pelota a buena altura, segundo palo, nadie cierra. Y la pelota se va por la línea final. El saque de venta favorable para Florencia. Oportunidades ha tenido, no claras, pero poco a poco acercándose cada vez más al arco del equipo de Florencia, San Marcos. Como el equipo de fútbol. En segundo lugar quedó en la tabla, mientras tanto Florencia, un equipo nuevo en la liga que realmente, a pesar de su novatez en la liga, ha hecho muy bien las cosas, de hecho quedar como super líder en la presente liga y solamente perder un solo partido. Y aquí se viene al ataque, el equipo de Florencia la tiene Arturo, levanta la pelota al frente para donde aparecía José en el fondo, bien el arquero que sale jugando ahora. Por el costado derecho se viene San Marcos del fondo, siempre salir jugando, siempre salir con la pelota dominada, con los pies hacia el frente, la pelota que va a picar y le va a quedar al defensa central por parte de Florencia, que sale jugando hacia cualquier lado y en el fondo va a rechazar la pelota Lupe, que ya la tiene con la pelota. Amaga el trazo largo, prefiere ir en corto por el costado izquierdo por donde aparece Agustín. Agustín que tiene la pelota, se la deja en corto rápidamente a donde aparece Diego, que te da la vuelta al frente, parece buen perfilarse Arturo. El árbitro va a marcar una falta que es favorable para San Marcos, que rápidamente cobra tratando de sorprender. Aquí se venía Quique, filtra la pelota, llegan tres a la pelota y el equipo de Florencia sale con la oportunidad de salir jugando. Aquí se viene tocando Joel,
en la parte baja de su propio terreno de juego, pegada a la banda. La tiene Joel, le pone toda la tranquilidad, triangulando por el costado izquierdo. Puede levantar el cambio de juego, prefiere tocar hacia el centro. Allá la tiene Kevin, Kevin el trazo, largo, largo al frente, buscando a Cristian en el fondo. Rechaza San Marcos y le sale pase que viene tocando la pelota por la pradera izquierda y puede ir hacia el frente. Ahí arranca Arturo, que tiene la pelota, desborda por afuera. Le van a caer dos a la marca, luego engancha y deja uno en el suelo. El tirazo de la pelota, atento, atento, primero el palo, Juan. ¡Qué buena jugada por desborde, por izquierda! Se quitó uno, se quitó dos, llegó línea final. El tiro sin ángulo, atento en el portero. El portero del equipo de Florencia para aniquilar esta oportunidad al frente del equipo de San Marcos, que ya nuevamente tiene la pelota. El saque lateral por el costado derecho. Y se viene tocando hacia atrás en jugada de seguridad para pensar la jugada. Para ver por dónde saldrá jugando con tranquilidad el equipo de Florencia. Espera a todos metidos en su terreno. La pelota hacia el frente. De cabeza el rechace defensivo, cediendo saque lateral por el costado derecho, favorable para San Marcos, que de poco a poco se va arribando, toqueando la puerta cada vez más fuerte el equipo de San Marcos. El saque lateral hacia atrás, esperando el equipo de Florencia. Allá se viene del fondo, desmarcando, siguiendo quién se mueve, quién se desmarca. Tiene pegado para recibir a Alex. Refiérense al frente, a donde parecía Agustín, el número 10. No puede controlar de cabeza, va al choque. Recupera la pelota, se la deja en corto para Lupe. Lupe puede levantar el servicio, prefiere tocar hacia el centro. Allá la tiene Quique, Quique se que recibe, se da la vuelta. Puede extender por el costado derecho. Allá aparece Lionel. Lionel que tiene la pelota en tres cuartas partes de la cancha. Puede levantar el servicio largo al área. Así lo hace, sale el arquero Juan y con toda la tranquilidad del mundo se queda con la pelota el equipo de Florencia, que trata de poco a poco impulsar hacia afuera, que salgan. Están demasiado metidos en su zona baja. El trazo largo, dividido a tres cuartas partes de la cancha. El rechazo es defensivo. El rebote le queda a Florencia, que tiene la pelota en la salida por el costado derecho. Llega Agustín para apretar la salida, cediendo saque lateral por el costado derecho. Y nos llueven likes aquí, nos están lloviendo likes. Muchas gracias a los de Facebook. Y bueno, gracias a la gente que nos sigue a través de Facebook Live, a través de la plataforma Luis Go Campeones García. Es un saludo para toda la gente que nos sigue a través del Facebook en esta transmisión en vivo. Y se viene tocando del fondo, se viene Florencia, aquí viene la plata en la mitad de la cancha, puede haber peligro. Extiende para el costado derecho, ahí arranca Jonathan, tiene tres a la marca, le va a pasar robiendo por toda la paradera derecha. Arrancaba César, no lo ve y tiene que ir por el costado izquierdo buscando el nuevo destino de acción. Aquí se viene Florencia, en tres cuartas partes de la cancha, a ver si se anima. Transportando demasiado la pelota, ya la pierde con Arturo, que se viene tocando la pelota hacia el frente. Allá la pena José, José que tiene doble marca en el fondo. El rechazo defensivo, qué buena barrida, y se viene tocando ahora el equipo de Florencia. Que se viene tocando el Jonathan, que el trazo largo al frente donde aparecía César. La pelota parece demasiado larga para él y le queda a Cristian. Cristian tiene la doble marca, Cristian sigue luchando, Cristian sigue peleando, Cristian alcanza a tener todavía con la posesión del balón y va a ser una falta favorable para Florencia. Acercándose ahora mediante el balón parado y puede haber peligro en este juego aéreo. Mandará todo el arsenal aéreo que tiene el equipo de Florencia para tratar de abrir el marcador. Estamos viviendo la gran final. Usted no se la puede perder, la Liga Gladiadores de América. 9 años de existencia, viendo cómo crecen y se desarrollan diferentes equipos de fútbol, esparciendo el deporte. Gran, gran trabajo que hacen por acá en Tepi. Va reclamando, están reclamándole al árbitro, al juez de línea. Vamos a continuar, muchachos, con el partido. Vamos, esta es la gran final en la Liga Gladiadores de América, recordándoles que el 17 y 18 de marzo se viene la Copa Arizona en las instalaciones de la 99 Avenida y la McDowell, allá en el oeste de la ciudad de Phoenix. Ya hay equipos, varios equipos registrados. Todavía hay inscripciones abiertas. Inscripciones abiertas, todavía tiene la oportunidad de inscribir a su equipo. Hay premios en efectivo. Va a haber una verdadera pachanga la que se celebra en esta edición de la Copa Arizona 2018. Y se va a venir ahora el tiro libre indirecto para cobrar el equipo de Florencia. Hay apenas 2, 3 que se incorporan al área por parte de Florencia. Se acerca para cobrar Luis, el número 11. De pierna derecha también se acerca Cristian. Cualquiera de los dos puede efectuar este tiro libre indirecto. A ver qué pasa, siguen discutiendo los jugadores. A ver qué pasa para ponerse en acción. Perdiendo demasiado tiempo y no juega. Vamos a jugar, muchachos.
El tiro libre indirecto por el costado derecho. Para cobrar se va a venir Cristian. Acomodando la barrera al árbitro del partido, el señor Pedro Catemashka. Hay cuatro en el área por parte del equipo de Florencia. Listo, Cristian, le va a meter la pierna derecha. Acomodando cuatro, cinco, ya hay seis en el área. Es una gran oportunidad para Florencia, que puede abrir de esa manera el marcador. Están tres a la barrera. Atento el arquero Tavo. A primer palo. El árbitro pita. Se va a venir el disparo. Segundo palo, buscaba sorprender. Y la pelota se va arriba del arco. Estuvo cerca, nada más cerca Florencia de poder abrir el marcador en esta oportunidad. En los primeros minutos del partido, un partido parejo, inclinado un poco hacia el lado de San Marcos, que ha tenido más posesión del balón. También el equipo de Florencia cediendo el primer terreno de juego al equipo de San Marcos para que pueda venir jugando aquí, presión al frente. Y viene el trazo hacia el frente, va a tener que regresar nuevamente porque invadió el área en el despeje por parte del arquero. Apretando ahora cambia el equipo de Florencia, el estilo de juego, tendrá que ir a presionar ahora la salida. No lo había hecho en todo el partido y aquí lo hará, presionando la salida por parte de San Marcos. Moviendo líneas, moviendo unidades al frente el equipo de Florencia. Tratando de arrinconar, siempre le ha dado toda la oportunidad de salir jugando. Ahora obliga a esto, a que reviente la pelota en la mitad de la cancha. Allá pelota que pelea bien José. Apertura para el costado izquierdo, la tiene Agustín. Desborda para la banda, aparece Diego. Hay una falta y es favorable para Florencia. Es saque lateral para Florencia, dice el árbitro. Y rápidamente viene a cobrar el equipo de Florencia. Hacia el frente, el saque lateral. Allá la tiene donde aparece Cristian. Con la doble marca, le va a robar la pelota a Agustín. Y tiene la pelota el equipo de San Marcos. Pegado a la banda, tocando hacia el centro. Allá la tiene ahora Agustín nuevamente tocando hacia el frente. Le van a rodear tres y le van a robar la pelota, que buscan salir jugando. Allá la falta y es favorable para Florencia. El propio terreno, tratando de nivelar las acciones del equipo de Florencia. Se vieron apremiados en los primeros instantes de este partido. Y poco a poco nivelando las acciones. Se viene tocando ahora. Allá la tiene César. Por la pradera derecha aparece el marcado Jonathan. Puede levantar el servicio, lo hace raso a primer palo. Llegaban para rematar el rechazo defensivo. Y se viene Luis tocando la pelota a las afueras del área. Alarga y ahora se viene San Marcos. Arturo que la tiene. Quique abre. Buscaban hacia el frente el rechazo defensivo. Largo pelota que tiene ahora Lupe. Por el costado derecho aparece Diego. Se la deja para Quique. Quique tocando hacia el frente. Allá pegado a la pradera derecha. Arranca por toda la pradera. Es Félix. La pelota parecía larga. Sigue Félix. Alcanzó a recuperar la pelota. Viene antes de que cayera. Metió el derechazo y la pelota se fue arriba. Saque del fondo favorable para Florencia. Y bueno, se acerca San Marcos. Pero también Florencia nivelando un poco las acciones. Apretando más la salida del equipo de San Marcos. Y le han rendido tributos en este partido. Se viene la pelota hacia el frente. El rechace que le tiene ya el equipo de Florencia. Allá la tiene Jonathan. Tiene que retroceder por la pelota. Va con el choque con parte de Diego. Le mete la pierna y el árbitro dice que falta. Rápidamente Florencia con en propio terreno. Por el costado derecho. Indica que se mueva. Viene el trazo largo al frente. Allá buscando a Cristian. El rechazo defensivo por parte de San Marcos. Se viene tocando ahora el equipo negro. Aquí la tiene Quique. A la mitad de la cancha. Alarga la pelota. Y le va a quedar ahora a Jonathan. Que tiene que se da la vuelta. La marca es por parte de Quique. Abriendo para el costado derecho el rechazo defensivo. Se viene tocando ahora Diego. Que tiene ahora. Diego toca hacia Quique. Quique en tres cuartas partes de la cancha. Nuevamente regresa ahora para Diego. Que no puede controlar la pelota y rechaza. Y se viene ahora el equipo de Florencia. Allá se viene tocando la pelota. Cristian, apertura para el costado derecho. Cristian pica, también pica César. El servicio, bueno, venía el servicio. Encara la marca, intenta la bicicleta, desborda. El servicio, raso arriba, abajo. Y en el fondo sale bien jugando el equipo de San Marcos, tocando la pelota ahora. Allá se viene Félix, el trazo largo, largo, largo hacia el frente, buscando a José, que corre por toda la pradera derecha. Sigue José peleando la pelota, el uno contra uno. Vaya duelo que tenemos. Cae al piso el árbitro, dice que hay falta y que es favorable para San Marcos. En un desborde de José por derecha, en un buen duelo que realizaron, cayó José, víctima de una falta, y es favorable para el equipo de San Marcos, el equipo que viste todo de negro en este partido, ambos buscando el campeonato. Estamos viviendo la gran final de la Liga Gladiadores de América.
varias unidades al frente por parte de San Marcos. Va a abrir el servicio de zurda. El árbitro pita, viene el servicio, primer palo. Y la pelota se paseó por el área. Y en el fondo se revuelve bien la saga defensiva, sacando de peligro, y se viene el saque lateral para San Marcos. Allá se viene tocando Agustín, que puede levantar el servicio, pisa y esconde la pelota. Se la deja en corta donde aparece Arturo. Arturo pierde la pelota y se viene del fondo tocando ahora César. Y César toca hacia el frente por la misma lateral por derecha. El árbitro marca la falta que le realizan a Jonathan. Y vendrá del fondo para planear bien su ofensiva el equipo de Florencia desde su propia zona baja. Desde el fondo moviendo unidades al frente el equipo de Florencia. En un partido de pocas oportunidades a gol, ambos quieren, pero no se ha tenido claridad al ataque. El trazo largo puede picar por aquel sector. Jonathan pica, Jonathan buscaba hacer el sombrito, sigue Jonathan, desborda por derecha, ya está dentro del área, el servicio allá, Tavo en dos tiempos se queda con la pelota. En un buen servicio por parte de Jonathan, pero ya resuelve bien el arquero por parte de San Marcos. Se viene tocando Diego, Diego que pisa la pelota, se apoya atrás ahora en Agustín, Agustín que tiene que tocar al centro, lo hacía para Quique, prefiere dejar desbordando por el costado derecho, a donde aparece Félix, que tiene la pelota hacia el frente. Y se viene San Marcos pasando la mitad de la cancha. Pelota que le va a quedar ahí donde aparecía Agustín. El desborde por derecha para Félix. La pelota le quedó demasiado larga. Será saque lateral favorable para Florencia, que viene del fondo. Y por el costado izquierdo, en propio terreno Florencia. Demasiada pasividad que se vive en el partido. No ha habido grandes oportunidades de gol. Tranquilos ambos, sabiendo que se juegan una gran final, una copa que tenemos aquí en la mesa de Go Campeones. Este trofeo es el que se estarán llevando a cabo el ganador de este partido. Se viene tocando el equipo de Florencia, el trazo largo hacia el frente. La pelota que le va a quedar tranquila a Tavo, que deja que bote, se confunden entre ellos, entre el defensa central y el arquero. Afortunadamente se puso vivo Tavo y se queda con la pelota y sale jugando. Ahora fue el para Félix por el costado derecho, tocando la pelota en la zona baja. Ahí se viene del fondo ahora Lupe, y Lupe se la puede dejar para donde aparece Diego. Le pica a Lupe, tocando la pelota para Agustín. Lupe que desborda por toda la pradera y cierra línea final. No la va a alcanzar. Y la pelota se va por la línea final. El saque de meta favorable para Florencia, pero buen pique por parte de Lupe. Inició el recorrido en la zona baja. Acompañó la jugada, picó por toda la pradera izquierda. La pelota fue demasiado larga, pero buen esfuerzo por parte de lateral por izquierda, por parte de San Marcos. El pelotazo hacia el frente, allá que va y bien baja la pelota de pecho. Aparecía Jonathan, Jonathan que la sigue peleando de cabeza, habilita ahora. La pelota que ya recupera el equipo de San Marcos por una falta, Kiki que ya la pone en acción. Y va a ser, ¿no? Va a ser finalmente para Florencia. Dentro del círculo central, la pelota favorece para Florencia. El equipo vino tinto, que tiene la pelota dentro del círculo central. Y va a ir largo, se mueven ideas al frente. El trazo largo, buscando a Cristian. Allá, Cristian por aire todavía. Aparecía el Jairo. Iba el choque y en el fondo Tavo. Peligrosamente llegaba, sin claridad, la oportunidad. Pero por ahí se podían equivocar y también así se puede hacer un gol. El cambio de juego perfecto. Qué bien cambio de juego para Diego, que baja la pelota, encara la marca, sigue tocando la pelota Diego, engancha desde el centro, filtra la pelota, allá la tiene San Marcos, el arribo todavía, se viene el disparo, el contradisparo y la pelota que pasa al lado. Qué arribo por parte de San Marcos, la velocidad, el cambio de ritmo. Y poco a poco, sumando unidades al frente de esta jugada. Y la oportunidad será ahora, que dice el árbitro. Esa que de meta favorable para Florencia. Así terminó esta jugada. En una buena jugada que realizó el equipo de San Marcos. En un buen desdoble que hicieron a la mitad de la cancha. El despeje del fondo se viene para Florencia. Estamos llegando a la parte final de este primer tiempo. El trazo a la mitad de la cancha, pelota dividida. Allá queda dentro del círculo central, todavía la tiene. Ahora arranca Pablo, que tenía para el equipo de Florencia. Sigue peleando la pelota, llega Quique. Roba ahora para el equipo de San Marcos. Manda la pelota filtrada al frente, el rechazo defensivo. Allá le va a quedar a Diego, las afueras del área. Y Diego que tiene la pelota. El desborde para el costado izquierdo, para donde aparece
el equipo de San Marcos. Ahí Arturo trataba de filtrar la pelota y en el fondo se reacevió la saga del equipo de Florencia. La pelota es dividida. Agustín tiene la pelota y se la deja para Arturo. Arturo regresa para Lupe y Lupe mete la pelota hacia afuera del área. Aparecía Quique. La pelota al frente, en el fondo va a rechazar Jaime Luna. Y va a ser una falta favorable para San Marcos. Falta sobre el número 15, el señor Félix. Y es una oportunidad de peligro para San Marcos. Puede haber peligro. Y es mediante el juego aéreo. Unidades al frente, casi terminando el partido en su primera mitad. Así vivimos la gran final en la Liga de Gladiadores de América. Y se va a venir con unidades al frente. Allá se encuentra Arturo. Se encuentra Quique. Se va a Félix también al área. Con la oportunidad también puede ir directo al arco. Para cobrarse perfila Alex. De pierna derecha. El árbitro coloca la barrera y tres unidades en la barrera. Expectación en la cancha. El árbitro pita. Se viene el disparo. ¡Gol! Y la metió bien. Besa las redes y San Marcos. Y San Marcos, que había sido más, se va al frente. Al final de esta primera mitad, 1-0. Haciéndole un guiño al trofeo. El equipo de San Marcos. Falta mucho para que termine el partido. Pero ahora veremos un nuevo partido. Porque Florencia tendrá la necesidad de ir al frente. El marcador así le da el campeonato a San Marcos. Se viene tocando el equipo de Florencia. Al frente se anima, lastimado en el orgullo. Arranca la pelota Luis a las afueras del área. Filtraba la pelota hacia adentro. El rechazo defensivo abandona el terreno de juego. Saque lateral para Florencia. Está lastimado y que tendrá que ir al frente. 1-0 abajo. En un partido que había sido equilibrado, de poca actividad en los arcos, pero llega un disparo de fuera del área y la pelota se fue al frente, viene tocando la pelota, el disparo, se animaba de fuera del área, llegaba Pablo, a bote pronto metía el derechazo, pelota que no fue con mucha fuerza, y en el fondo tranquilo se quedó Tavo con la pelota y sale jugando por el costado izquierdo para Lupe, tranquilamente se viene. Tiene espacio para recorrer, se la deja enfrente. Ahora anda al anotador del gol Diego. Diego que tiene la pelota, engancha hacia el centro. Diego mete el cambio de juego, parece retrasado bien. Recupera el equipo de San Marcos hacia el frente nuevamente para Diego, que recibe, se da la vuelta en cara al marco. Sigue Diego. Puede disparar, la pelota filtrado y se viene el disparo. En el fondo llegaba Arturo. Tenía el arco de frente, se animó a la derecha y en el fondo Juárez. Se queda con la pelota en el recostado que hizo por el costado derecho. Cerca estuvo de hacer el segundo el equipo de San Marcos. Parece que se abrió el partido. En el fondo Agustín recuperando, se la deja para Quique. Quique que tiene la pelota a la mitad de la cancha. Atrás ahora, hacia atrás. Pelota que tiene este número 84, Nicho. Se la deja para Lupe, Lupe atrás para Tavo. Y Tavo del fondo. Puede salir jugando, va a ir largo buscando al costado izquierdo para Lupe, que bien baja la pelota. Al frente rápidamente para el capitán Quique. Quique que se da la vuelta, filtra la pelota Arturo. ¡Arturo! 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 ¡De cabeza Arturo! Balongó la pelota de cabeza. Picó bien al espacio. La pelota parece que se le alargó poquito. Intentó el disparo sin ángulo. Y la pelota se fue arriba. ¡Arriba del arco de Florencia! Que tendrá saque del fondo. 1-0 en el partido, en esta gran final. Se abrió el partido, pelota en rechace. Allá que ya tiene rápidamente Diego, que recupera la pelota a la mitad de la cancha. Agustín ahora, el trazo para Arturo. Arturo que puede desbordar por toda la primera izquierda. Se frena ahora, cambia de perfil. El servicio, segundo palo, todavía la pelota no puede controlar bien. Fue aquel sector, Diego. Allá se viene el disparo de fuera del área. En el fondo, bien tranquilo Juan se queda con la pelota y sale jugando rápidamente el equipo de Florencia. Pueden avanzar por el costado izquierdo. Se vienen cruzando la mitad de la cancha. Varias unidades se unan al frente. Arranca, pueden encarar la doble marca. Desborda por izquierda.
Este es un gran jugador y gran habilidoso. Se quita uno, se quita dos, encaraba un tercero, lo van a tumbar. El árbitro dice que no hay falta, fue al choque y recuperó el equipo de Florencia, sin embargo, en el rechace. Y se viene tocando la mitad de la cancha del equipo de Florencia, que arranca la mitad en tres cuartas partes. Ahora aparece por aquel sector Arturo para robar la pelota y se viene Quique, el capitán, que tiene la pelota hacia el frente. El desborde para Lupe, bien barrida abajo por parte de Cirulo, tres por parte de René. Y va a haber una tarjeta, una tarjeta. Y una tarjeta que es de color subido. Vamos a ver qué es lo que marca. Se encuentra dolorido bastante el jugador por parte del equipo de Florencia. Trae una tarjeta roja en la mano izquierda. Trae una tarjeta roja y esto puede cambiar las acciones del partido. Una jugada fuerte. A ver qué es lo que va a pasar en esta jugada, bastante lesionado, la barrida que salió. Este número 3, René, en el fondo para evitar que se fuera y se colara el jugador del equipo de San Marcos. Está rodeado por parte de negros. El defensa viene con los pies así. De San Marcos. Y bueno, ya cambió la tarjeta. La tarjeta acaba de bajar de color amarillo ahora. Tarjeta de amonestación. Oye, güey, se está tirando con los pinches patos enfrente. Es tarjeta de amonestación ahora. El defensa viene la pinche trachona con las dos. Con las dos pinches patas. No mames, ya traía la roja, ¿para que la cambie? Es tarjeta de amonestación en el fondo, entonces. Todo queda en una tarjeta amarilla. Estamos viviendo la gran final de la liga. Gladiadores de América. El equipo de San Marcos 1. El equipo de Florencia no tiene nada. Viviendo la parte final de esta primera mitad. 1-0 el marcador, viendo cómo ambos equipos luchan, como ambos equipos se enfrentan en una gran exhibición de fútbol, que tal vez no haya grandes acciones en las porterías, pero han jugado bien, si han equilibrado las acciones a la mitad de la cancha. Saca la botella. Así es la final, gran tensión que se vive en las finales. No es la excepción, saben que se juega en la gran final y saben que quieren ganar el campeonato. Y en el fondo va a salir jugando el equipo de Florencia, el propio terreno de juego. En la parte final del partido que ha tenido más oportunidades el equipo de San Marcos de ir al frente. Alrededorse las acciones, pues en esta parte final, el equipo de Florencia tendrá el saque del fondo. Listo, pita el árbitro, vamos a relevar las acciones, tocando la pelota. Allá la tiene César, tocando hacia atrás en jugada de seguridad. En el fondo la tiene Jaime Luna. Luna hacia el frente, tocando ahora. El equipo de Florencia buscaba. Y ya recupera ahora el equipo de San Marcos, pelota hacia el frente, recupera ya Florencia. En propio terreno la tiene Luis, puede abrir para el costado izquierdo. Pierde la pelota para Diego, que filtra al frente para Arturo. Le queda demasiado larga la recepción y en el fondo se viene tocando ahora Pablo, que tiene y transborda la pelota. A la mitad de la cancha, viene del fondo, le roba la hora. El equipo de San Marcos que viene en tres cuartas partes de la cancha, al desborde por el costado izquierdo. Y se viene el equipo de San Marcos, va a ingresar al área, disparo. Y a la parte final de la primera mitad, llega el desborde por izquierda, ingresa al área, meterá su vida y la pelota se va al fondo. Y el equipo de San Marcos ya tiene 2, Florencia 0. Y vaya manera de terminar el primer tiempo para el equipo de San Marcos. Viene el servicio, Florencia no se rinde, la pelota al frente, la prende como viene. El pelotazo que hacía este número 16, Kevin. La pelota pasa de largo, todavía por la pradera izquierda, abandonó el terreno de juego. El saque del fondo favorable para San Marcos. Vaya cómo es el partido. En pocos minutos ya 2 goles por parte de San Marcos. Inclinando la balanza, lo que va del partido para el equipo todo de negro. Y que se viene jugando del fondo, va por más el equipo de San Marcos. Allá la tiene, no presiona al frente, ahora dándole espacio el equipo de Florencia. Allá la tiene en el fondo Agustín.
Tocando la pelota en trazo largo hacia el frente. Allá va Pica Arturo. El corte defensivo por parte de Florencia. Y se viene al frente en tres cuartas partes de la cancha. Y viene ya el equipo de Florencia. Allá arranca Jairo. Jairo que tiene la pelota filtrada. ¡Ay! Kevin la punteó ante la salida de Tavo. Y la pelota lentamente. Yo pensé que se iba a gol. Pero la pelota pasó rozando el palo izquierdo. No quiso entrar para Florencia, que hubiera cambiado todo en esta parte final del primer tiempo. Y la pelota se fue caprichosamente afuera. Estuvo cerca, más cerca que nunca el equipo de Florencia. Y se viene del fondo, allá tocando el equipo de San Marcos. La tiene Alex, el trazo hacia el frente equivocado. Va a recuperar ahora Jonathan. Peleando las afueras, bien sale jugando el equipo de San Marcos. Allá el Diego, el goleador del partido, tocando la pelota en cambio de juego por el costado derecho. Aquí se viene tocando ahora. Allá aparecía Félix. La pelota que rápidamente pierde y se viene Florencia, que se anima al ataque, ¿no? Ahí va. Infracción que indica el árbitro. Es favorable para San Marcos en saque lateral por el costado derecho y lo hará Lionel. El trazo hacia el frente. Allá está Arturo, que se cambió de perfil. Trata de meter la pelota rebotada, peleando el uno contra uno. Buen sale reganando el equipo de Florencia por parte de Luis. Ya pierde la pelota y se venía Arturo. Hay un jalón y falta favorable para el equipo de San Marcos. No, para el equipo de Florencia, dice el árbitro del partido. El señor Pedro Cates Mosco, asistido por Cristóbal Jerónimo y Gerardo Martínez, los que son encargados de impartir justicia en este partido. El trazo largo hacia el frente. Allá va a pelear la Cristian. Pelota que tiene el equipo de Florencia a las afueras del área todavía. Allá en el fondo rechaza bien la saga del equipo de San Marcos, tocando la pelota, pero roba bien en la salida. Aquí se viene tocando el equipo de Florencia. Intentaba el desborde por derecha César. La pelota abandona el terreno de juego. Saque lateral. No, la pelota lo abandonó finalmente. Aquí se viene tocando el fondo Florencia. Arranca, la tiene Pablo. Pablo tocando pelota por izquierda, por derecha. Aquí se viene, sigue la pelota. Ingresa al área todavía. ¡Arriba abajo! Evian penal, el árbitro dice que no hay en el fondo. Sale jugando San Marcos. Estuvo cerca ya en los últimos minutos el equipo de Florencia, buscando más el arco rival. Y es que lo tiene que hacer porque le está ganando el partido 2-0 el equipo de San Marcos. Se viene tocando la pelota, Lucy. A la mitad de la cancha, busca el enganche, viene, roba la pelota del fondo. Ahí la tiene Kevin, se apoya ahora atrás. Y la pelota se ha habitado la cancha, bien corte defensivo por parte de Quique. Debiendo el saque lateral por derecha, todavía Florencia que tiene prisa por toda la pradera derecha. Allá manda al frente el corte defensivo de Agustín, de pecho, baja la pelota y se la deja ahora para donde aparece Diego. Diego que tiene que tocar atrás para Tavo, el arquero del equipo de San Marcos, que tiene todo el control de la pelota, busca salir jugando por el costado derecho. Ahí se viene tocando del fondo el equipo de San Marcos en la salida. En corto, y ahora viene el trazo largo hacia el frente. Allá la va a buscar Arturo, va a correr toda la pelota. A la marca tiene a Joel, quien gana el uno contra uno. Joel va a impedir que saque la pelota por el tiro de esquina. La pelota de saque lateral ahora, favorable para el equipo de San Marcos, que tiene prisa. La pelota hacia el frente. Allá buscaban rápidamente a José. En el fondo sale, viene el arquero, dice, sale jugando ahora. Y allá la tiene rápidamente Jonathan. Se da la vuelta Jonathan, barrida abajo. Sigue Jonathan. Sigue Jonathan con la pelota en tres cuartas partes de la cancha. Jonathan todavía filtra la pelota dentro del área. Hacia el enganche del fondo aparece Félix. Había aparecido Jairo, llegaba perfilado al arco, pero qué buena barrida de la saga defensiva de San Marcos. Y ya roban la pelota hacia el fondo. Pueden salir jugando para Agustín por el costado izquierdo, prefieren hacerlo por derecha. Allá la tiene ahora Félix. La pelota hacia el frente, banderas desplegadas, puede haber contra, arranca ahora. El enganche hacia el centro, qué buena barrida abajo, limpia. Claves desbordando la pelota, arranca el equipo de Florencia. Y viene, puede haberla contra, la tiene Jonathan. Jonathan mete la pelota filtrada para Cristian. Cristian que va a correr la pelota para la pradera derecha. Metido al callejón derecho del área. Va a encarar, tiene el uno contra uno. Levanta el servicio, segundo palo. ¡Ay! Si la metes, me caso contigo. De media tijera la pelota arriba. Se fue arriba una media tijera. En un servicio por parte de Cristian a segundo palo. La media tijera y la pelota arriba. Se anima Florencia. Tiene con queso las quesadillas. No lo había intentado en la primera parte del primer tiempo. Se anima ahora con el marcador 2-0.
y tiene con qué ir al frente. La pelota, la mitad de la cancha, rechace defensivo por parte de Florencia, es falta y es favorable para Florencia, el equipo vinotinto, que tendrá la pelota en las últimas oportunidades de este primer tiempo dentro del círculo central. Se anima al frente el equipo Mangas Azules. Allá viene del fondo, manda varias unidades al frente. Era una oportunidad por juego aéreo que también vale, y viene el servicio largo, va al área. La pelota aparece de frente sin problemas para Tavo, que con dos manos descuelga y se queda con la pelota. Además le da tranquilidad, sale jugando de manos por el centro. Allá retrocediendo ahora, abriendo por el costado derecho. Transición lenta por parte de San Marcos. Allá presionando la salida del equipo de Florencia. La pelota a la mitad de la cancha. Allá puede presionar bien Luis. Hacia el frente arranca Marcos. Filtra por el costado izquierdo. Arranca Diego por toda la pradera izquierda. Levanta el servicio sobre la marcha. Y el corte. El corte defensivo por parte de Jaime Luna. Cediendo Silo. Tiro de esquina por la punta izquierda para San Marcos. Acercándose ahora San Marcos. Arribando las acciones en esta primera mitad. Los finales. El primer tiempo, dominando la primera parte del primer tiempo, vinieron los goles y ahora el equipo de Florencia animándose al frente, se viene tocando ahora. Allá la tiene Arturo, a las afueras del área de Florencia, se la deja ahora para Diego, el servicio a primer palo, el rechace defensivo, el rebote queda afuera, Quique la prende como venía, otro rechace nuevamente Quique, extiende por el costado izquierdo, allá la va a pelear Diego, la alcanza, la rescata, el centro, había salido la pelota, de saque del fondo favorable para Florencia. 2-0 el partido, estamos viviendo la gran final de la Liga Gladiadores de América. Y se viene Florencia del fondo, tocando ahora, buscando el desborde por el costado izquierdo. Se quita uno, engancha hacia el centro, la pelota abandonó el terreno de juego, saque lateral favorable para San Marcos. Pero no hay tiempo para más, vamos, porque se acaban los primeros 45 minutos. Y después de esta primera parte de la batalla hay un ganador y es el equipo de San Marcos, con 2 goles. Uno balón parado y otro en una buena descolgada por izquierda. El equipo de San Marcos se lleva esta primera mitad, 2-0. Estamos viviendo la transmisión a través de Luis Gol Campeones García. Vamos a la pausa y regresamos a la parte complementaria para definir la gran final de la Liga Gladiadores de América.